Hola, hola amigos, bienvenidos una vez más a PTC Network Venezuela, quien les habla nuevamente Alejandro Izaguirre y hoy te voy a presentar a cómo generar de 100 dólares semanales o hasta 1000 dólares por cada mes en estas plataformas que yo te voy a enseñar el día de hoy siendo freelance. Para los que no saben, ser freelance es hacer lo que nosotros hacemos, es ser una persona independiente que realiza trabajos vía online, ya sea para ganar dólares, para ganar rublos, para ganar criptomonedas o para ganar cualquier tipo de divisas. El día de hoy vamos a pasar a un siguiente nivel. Vamos a dejar a un lado las páginas rusas, vamos a dejar a un lado las páginas PTC. Eh, las páginas de minar o cualquier tipo de páginas que estemos trabajando y vamos a concentrarnos en estas plataformas que son en las cuales vamos a generar una muy pero muy buena cantidad de dinero semanal o mensualmente si la sabemos aprovechar y si tenemos conocimientos pues más aún y la primera plataforma a la cual te voy a enseñar el día de hoy se trata de Fever. Y esta plataforma la buscan mucho los creadores de contenido para que le diseñen, ya sea sus banners de YouTube, su portada de Facebook, pancartas, entre otras cosas. Por ejemplo, este banner que está acá en mi canal, por realizar un banner como ese, te pueden cobrar. 20 dólares, 10 dólares, 5 dólares. Eso es dependiendo del diseñador, de las publicaciones de estos diseñadores. Eso es lo que vamos a hacer nosotros acá en esta página. Vamos a generar ingresos de esa manera. Y lo mejor de todo esto, señores, es que no necesitamos ser ningún experto para crear un banner de YouTube o una portada de Facebook. Es algo que cualquier persona puede hacer, únicamente lo que necesita es creatividad y empeño en hacer su trabajo. En este caso, fíjense, por ejemplo, esta persona tiene varios banners. Si tú, por ejemplo, quieres comprar cualquiera de estos banners de este diseñador, esta persona te va a cobrar la cantidad de 20 dólares. 20 dólares únicamente por diseñar un banner que me atrevo a apostar de que a esta persona no le lleva ni 10 minutos hacerlo. Son banners que son sumamente sencillos, banners que tú puedes hacer en tu computadora y cobrar por ello. Son trabajos muy simples de realizar. También puedes hacer una portada de Facebook. Fíjense, acá está mi banner de YouTube. Lo vuelvo a mostrar otra vez para que ustedes vean que no es algo complicado, que es algo que cualquier persona puede hacer y puede comenzar a generar ingresos de esta manera. Acá, por ejemplo, esta persona tiene muchísimos diseños. Diseños que si, por ejemplo, fuéramos compradores y estuviéramos interesados en alguno de ellos, pues simplemente le pagamos a esta persona 20 dólares y nos hará nuestro banners personalizado para nuestro canal. De esa manera, señores, tal cual como hacen estas personas, es que vamos a generar ingresos acá en esta... Página. ingresos que lo vamos a generar de una manera muy sencilla acá por ejemplo esta otra persona cobra 15 dólares 15 dólares también por realizarte tu banner personalizado en youtube esta persona pues tiene muchísimas publicaciones tiene muy buena reputación eh, les indico que a medida de que las personas te van comprando eh, las personas van adquiriendo tu servicio pues vas teniendo una reputación es como mercado libre cuando tú compras algún producto pues eh, esta persona te califica si tú le quedas bien y de esa manera pues vas teniendo reputación en el sitio de igual manera es que funciona también esta página a medida de que van adquiriendo tu servicio pues te van colocando eh, estrellas que sería en este caso tu reputación esta persona por ejemplo también hace portadas de Facebook, como podemos detallar acá. Esto es una portada de Facebook y también cobra 15 dólares por realizar este tipo de trabajos que son sumamente sencillos, que son trabajos que inclusive lo podemos buscar en YouTube de cómo hacer una portada en Facebook, cómo hacer eh, un banner en YouTube. Y de esa manera pues también podemos aprender viendo vídeos en YouTube acerca de estos temas acá por ejemplo si vemos el trabajo más de cerca de esta persona podemos eh, ver que estos banners son muy bonitos como podemos apreciar pero si nosotros por ejemplo queremos crear un banner para un canal de game que sería de videojuegos un canal de deporte eh, podemos crear cualquier tipo de banners eso es dependiendo del de trabajo que quiera la persona que nos vaya a contratar acá por ejemplo yo tengo un banners que es de eh, videojuegos vamos a mostrárselos para que ustedes lo vean acá en otro canal. Fíjense, este banners que está acá, yo lo realicé, yo lo hice, no me llevó mucho tiempo, me llevó unos 15 minutos más o menos, eh, fue bastante rápido y este tipo de banners, pues acá en Fiverr nos cuesta de 10 dólares, 5 dólares, 20 dólares, 15 dólares, eso es dependiendo de lo que sería cada precio, eh, los cuales los tengan, lo que serían los creadores. Y lo que más me gusta de Fiverr es que adicionalmente, así como las personas sin experiencia, Pueden aprovechar esta página haciendo desde lo más sencillo, que son portadas de Facebook, banners de YouTube, que es lo que yo recomiendo. Si vas a comenzar a trabajar en esta página, que comiences por hacer este tipo de trabajo, que es sumamente fácil. Pues acá en Fiverr también, si somos diseñadores gráficos y tenemos mucha experiencia en este tema pues le podemos sacar más provecho. Podemos hacer incluso miles de dólares mensuales acá en lo que sería esta plataforma, ya que acá por hacer una pancarta profesional para alguna empresa acá en esta página te podrían pagar. De 50 a 100 dólares o inclusive hasta muchísimo más. Y acá en Fiverr, pues también podemos hacer otra cosa, diseñar, por ejemplo, eh, aplicaciones. También hay personas que contratan estos servicios y cobran, en este caso, o pagan, mejor dicho, pagan hasta 200 dólares por eh, hacerte una programación de alguna aplicación. De verdad que esta página es excelente. Y las personas que sean profesionales en lo que sería estos temas de programación y estos eh, temas del de, diseño, pues le pueden sacar muchísimo más provecho y hacer una muy pero muy buena cantidad de dólares al mes. Acá en Fiverr también podemos ganar ingresos por generar tráfico a lo que sería páginas web o blog. Si por ejemplo la persona o el cliente tiene una página web. Y la misma quiere generar tráfico o visitas a su página, pues esa persona te puede contratar a ti. Si tú sabes de estos temas de generar visitas a una página web, pues tomas ese servicio y le haces lo que sería el requerimiento a esta persona, que sería generarle visitas reales a su página web o a su blog. Acá en Fiverr tenemos muchísimas maneras de generar ingresos. Muchísimas. Si no sabemos una cosa, podemos saber la otra. Y si no sabemos algo, pues podemos investigar. Como ya yo lo dije antes, en YouTube hay muchísimos tutoriales que te hablan de estos trabajos, de cómo hacerlos, cómo desarrollarlos para que tú aprendas. Recuerda que hay que aprender para avanzar. En lo que sería estos negocios. No nos podemos quedar pegados. En eh, ya sea las páginas rusas. O ya sea las páginas PTC. Ya que esas páginas no nos van a dar el dinero. No le vamos a poder sacar el potencial. Que le podemos sacar a este tipo de páginas. Con nuestro trabajo y esfuerzo. Otro de los trabajos sencillos que podemos hacer acá en Fiverr son las miniaturas de los videos de YouTube. Así como las miniaturas que yo tengo acá en mi canal, hay personas que te cobran hasta 5 dólares por cada miniatura en tu video de YouTube. Acá en Fiverr también nos pagan por eso. Son muchísimas cosas que podemos hacer acá en esta plataforma. Y si por ejemplo no sabemos absolutamente nada, no sabemos crear un banner, no sabemos crear una portada, pues simplemente nos vamos a YouTube y nos vamos al buscador y colocamos cómo crear o cómo diseñar un banner en YouTube. Buscamos y nos aparecerá muchísimos, pero muchísimos vídeos de cómo diseñar un banner o una portada para un canal de YouTube. Y de esa manera, pues, podemos aprender, podemos ir practicando. Yo les aseguro que no es nada, pero nada difícil hacer estas eh, portadas para YouTube o estos banners para YouTube. No es nada, pero nada difícil de realizarlos. O también, por ejemplo, si no sabemos... En este caso, cómo hacer una portada para Facebook, pues simplemente nos vamos al buscador de nuevo y colocamos cómo crear una portada para Facebook. Buscamos y de igual manera, pues nos van a aparecer muchísimos videos sobre cómo crear una portada para Facebook. Acá, como podemos apreciar. Así que si no queremos aprender, Lamentablemente es porque no queremos, ya que acá en YouTube nos aparecen todos los tutoriales para nosotros aprender a realizar estos trabajos y de esa manera poder sacarle los máximos beneficios y el máximo provecho a páginas como Fiverr. Otra de las plataformas las cuales podemos trabajar se trata de Workana, es muy similar a lo que sería Fever, vamos a hacer lo mismo. Vamos a hacer trabajos de diseños. Acá, por ejemplo, requieren de un diseño de contenido para un sitio web, como podemos detallar. Y de igual manera, pues también podemos trabajar acá. Pero esta página, más que todo, ya es para los diseñadores gráficos eh, que saben un poco más acerca de estos temas. Por ejemplo, acá nos indican: Estoy buscando un profesional de diseño con conocimientos en programación de base de datos ya que el proyecto se basa en hacer un menú para un restaurante con imágenes y precios que se puedan actualizar como podemos apreciar ya son trabajos un poco más difíciles esta página es más que todo para esos eh, diseñadores gráficos con más experiencias la página que más recomiendo eh, para que ustedes la trabajen es fiverr allí vas a poder encontrar tareas muy fáciles de realizar como los logotipos de facebook de youtube eh, entre otras cosas acá por ejemplo nos indican que requieren de un logo para una pizzería acá nos dicen requiero de un logo para una pizzería colocan el nombre de la pizzería y debe tener colores llamativos el tipo de producto es pizza por porciones entonces por realizar este logo nos estarán pagando de 50 a 100 dólares eso es lo que nos van a pagar. Si quisiéramos en dado caso realizar este trabajo, simplemente presionamos acá donde dice enviar una propuesta. Presionamos allí. Y luego que se abra la pestaña, acá debemos de enviar nuestra propuesta de trabajo. Debemos de enviarle lo que sería el logo, lo que la persona pide. Podemos enviárselo en este caso en formato PDF para que no nos roben lo que sería la imagen o también preferiblemente podría ser con marca de agua. Enviamos ese logo o lo que nos pidan en este caso y si la persona le gusta tu trabajo pues te la va a comprar, va a contactar contigo y te va a comprar tu diseño o tu trabajo en este caso. Y de esta manera pues vamos a ir aprovechando estas dos plataformas, vamos a ir realizando estos tipos de trabajo que son muy bien remunerados que como ya lo dije anteriormente pues nos pagan de 50 100 dólares 20 dólares 15 dólares como mínimo o puede ser hasta 5 dólares que no caen nada pero nada mal y pues si ya somos diseñadores gráficos nos irá muchísimo mejor podemos hacer cientos de dólares ya que estos trabajos que ya requieren de un cierto nivel pues lo pagan muchísimo mejor y si de igual manera tú no sabes eh, no tienes experiencia pues como yo lo dije anteriormente no te preocupes puedes empezar con fiber realizando las portadas de Facebook, eh, las miniaturas de los videos de YouTube, los banners de YouTube, que son muy pero muy fáciles de hacer, como lo dije anteriormente, por realizar una portada en lo que sería Facebook o un banner en YouTube te puede valer desde 20 hasta 5 dólares como mínimo. De verdad que es un dinero que no cae nada mal únicamente por realizar estos trabajos que son demasiado pero demasiado sencillos. Y si no sabes hacerlo, pues puedes buscar los tutoriales en lo que sería YouTube y allí vas a conseguir cómo realizar una portada en Facebook, cómo hacer un banner en YouTube. De verdad que si no quieres progresar en lo que serían estas páginas es porque de verdad no quieres. Si le pones dedicación, si le pones empeño, pues vas a progresar en cada una de estas páginas. Bueno amigos, este ya ha sido todo mi vídeo por hoy, espero te haya gustado. Te invito a que te suscribas a mi canal y actives la campanita para que no te pierdas ningún detalle de cualquier vídeo que yo vaya subiendo de ganar dinero por internet. Estaré subiendo proyectos muy interesantes como estos en los cuales vas a poder sacarle muchísimo provecho y generar muchísimos dólares. Bueno amigos, que tengas un excelente día, tarde, noche, dependiendo de la hora en que te encuentres. Nos vemos en un próximo vídeo. Hasta la próxima.